esto empezamos en ahorita. Muy bien, chicos, bienvenidos a una nueva sesión de Educación Física. Qué gusto volverles a ver. Espero que todos, que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud, al igual que sus familias. Entonces, después de haber indicado el pequeño video, necesito escuchar sus opiniones. Vamos a empezar con Mena Keila. Rapidito. Préndame su micrófono, por favor, y vamos a escuchar lo que ella, el criterio ya que tiene sobre el video. ¿De acuerdo? Dale, Keila. Muchas personas que dan todos de sí en un cierto deporte, como por ejemplo hay personas que les apasiona el fútbol y ellos se desenvuelven de buena manera, entonces ellos dejan todos de sí en la cancha porque sienten que para ello nacieron y se sienten libres al hacer ese deporte. Perfecto, gracias Keila. Vamos David, que está con toda la actitud del día de hoy. Sí, vamos. Es más o menos como la vida. El fútbol, porque tienes que ponerle corazón y agallas para poder seguir adelante. Entonces, en contra, tienes que siempre poner la cara y, a pesar de todo, seguir creciendo. Yo. Gracias, David. Muy buen comentario, igual que Keila. Vamos, Alison Ocaña, por favor, préndame su micro y cuénteme. Es un deporte a nivel mundial. O sea, también como a algunos les gusta, algo a otros no les gusta y o sea, como dijo David, hay que echarle ganas si quieres conseguir ganar o si no ya. Ya, muy bien, gracias Alison. Vamos con Gabriela Benalcázar. Préndame su micro, por favor. Dice que es una forma que puedes expresar igual tu libertad y puedes ser tú mismo y es algo bonito que les gusta, ¿no? Estar en la cancha. Perfecto, gracias. Vamos con Jorge Jiménez, rapidito. En el vídeo se hacía una analogía de la vida y sobre un partido de fútbol. Que uno siempre tiene que dar todo en la cancha, que en este caso sería la vida, y que no importa lo difícil que sea, siempre hay que seguir hacia adelante y marcar el gol. Muy buen comentario, gracias Jorge. Vamos con la última persona, que en este caso sería Lagos Mateo. Por favor, préndame su micro. Ya dijeron todo, profe. Vamos con sus palabras, Laguitos, no importa. O sea, si usted ponga una letra más, una palabra más, una coma más, aporta. Dale, Lagos. A ver, que el fútbol es un deporte muy competitivo porque hay que dejarlo todo en la cancha, que no importe el rival que toque, siempre hay que jugar con todo y ya. Gracias, Laguitos, despertaráse bien, ¿no es cierto? Todos los compañeros nos dimos cuenta que está despertándose bien, ¿sí? Vamos. Mira. Listo, chicos. Sí, como se dieron justamente cuenta en el vídeo y la que la mayoría interpretó, ¿sí? Obviamente se hizo una comparación con lo que es la vida, ¿sí? Con lo que es un partido de fútbol que tiene 90 minutos, ¿sí? Entonces depende de cada uno de ustedes el cómo desenvolverse, el ponerle la actitud a todo, ¿sí? Yo sé que a veces nos cuesta levantarnos, nos cuesta decir un día más de clases, pero tenemos que aprovechar, ¿sí? Tenemos que aprovechar cada momento que usted tiene y más aún usted aprovechar el servicio que está accediendo, ¿sí? Por el cual usted está pagando, ¿sí? Tiene que devengar usted el servicio que está pagando. ¿A qué me refiero con eso? Aproveche cada una de las clases que recibe por cada uno de los docentes, los conocimientos y más aún, aprovechele al máximo y pregunte, cuestione, ¿sí? Pero todo con respeto y disciplina. Así que chicos, póngase de pie, por favor, comenzamos con lo que nos concierne a nosotros el día de hoy, ¿sí? Póngase de pie rapidito. Póngase de pie, chicos, póngase de pie. ¿Listo? Empezamos. Mueva las manitos. Comenzamos a frotar hacia arriba. Frote, frote. Nadie quiere ver sentado, por favor. Todo el mundo se pone de pie. Valdivieso, póngase de pie, por favor. Cano, póngase de pie, por favor. Gracias. Muy bien, Burgos, muy bien. Comenzamos a frotar hacia el frente.
hacia abajo, frote, 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 abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, por favor, abra, cierre, listo, hacemos con cuando no hacemos el cuaderno virtual de educación física, y ahora, ven al Alcázar, mueva las manitos, eso, mueva las manos, mueva las manos, mueva las manos. ¿De acuerdo? Estiramos brazos, estiramos brazos, estiramos brazos. Hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Perfecto. Hacia afuera. Estire, estire. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Listo. Abrimos, cerramos. Abrimos, cerramos. ¿Listo? Ya sabe, manitos aquí los hombros. Comenzamos, topamos el codo al frente. Sí, creo que ahí se me ve mejor. Codo al frente y sacamos pecho, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo por 10 tiempos. ¿Me ayudas contando, por favor? Sin engaña, Jennifer. Préndame su micro y 10 tiempos. ¿En qué consiste este ejercicio? Este movimiento. Topa al frente los codos, punta de codos, topamos y sacamos pecho, ¿sí? Topamos y sacamos pecho, ¿de acuerdo? Vamos, Jennifer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, gracias. Jacome Alondra, por prenderme su micro. No me baje las manitos de los hombros. Vamos, 10 tiempos más. ¿Listo? Ya. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, vamos Gaby, prende tu micrófono por favor. Dale, no me baje los manitos de acá, no me baje. Yo. Sí, dale Gaby. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Listo, comenzamos. Vamos, círculos hacia el frente, dale, círculos hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 10, aflojamos, aflojamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Movemos brazos, estiramos. Estiramos, estiramos, estiramos. ¿Listo? Listo, chicos, comenzamos. Nos inclinamos hacia el frente y hacemos arco atrás, ¿de acuerdo? Vamos, baje. Bajamos. Hacemos arco atrás. 1. Bajamos. Hacemos arco atrás. 2. Baje. Arco atrás. 3. Baje. Baje, baje. Arco atrás. 4. Baje. Arco atrás. 5. Baje. Arco atrás. 6. Bajamos. Arco atrás. 7. Vamos, arco atrás, 8, 9, vamos a la última, baje, y arco atrás, 10, ¿listo? Comenzamos hacia la izquierda, dale hacia la izquierda, dale, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, cambiamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. ¿Listo, chicos? Comenzamos. Trote suave. Trote suave, trote suave. Comenzamos. Mueva las manos mientras trotamos. Movemos las manos. ¿Sí? Movemos, 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 movemos. Siga trotando, por favor. Siga trotando. Valdivieso, comenzamos a trotar. Dale, Juanfer, comenzamos a trotar. Dale, quiero verlos trotar, chicos. ¿Listo? Empezamos el siguiente ejercicio. No se pare, no se pare. Estamos trotando. Muy bien, chicos. Ayúdame contando, por favor. Alison Gaibor, préndame su micrófono. 20 tiempos. 20 tiempos de lo que estamos trotando, ¿de acuerdo? Pero no quiero que me cuente 1, 2, 3, no. Quiero que me cuente 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, ¿de acuerdo? Dale. Ya le hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 tiempos, era Alison, nos faltaron 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto, gracias. Descansamos, pateamos al frente. Nos recuperamos. Pateamos al frente, pateamos, pateamos. ¿Sí? Listo, Hidalgo, préndame su micrófono. ¿Listo? Empezamos con 20 tiempos más, David. ¿Listo? Pero ahora, ¿qué vamos a sumarle? El braceo. ¿Sí? El movimiento de brazo. Braceo. ¿Listo? Dale, David. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gracias, David. Pateamos al frente, nos recuperamos. Pateamos al frente, nos recuperamos. Vamos con Michelle Valdivieso. Préndame su micro. Ya, 20 tiempos, ¿listo? Empezamos en 3, 2, 1, dale. 1, 2, Aarón Ruiz, trabájeme bien, póngase de pie. 4, 5, trabájeme 6, bien. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Listo, aflojamos y pateamos al frente. Juanfer, prende tu micro, porfa. Vamos, los últimos 20 tiempos más, ¿de acuerdo? Pero ahora le vamos a meter un poco más de velocidad al ejercicio, no al conteo. ¿Listo, Juanfer? Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfecto, pateamos al frente, aflojamos. Pateamos al frente, aflojamos. Listo, chicos. Siguiente actividad. Ya hemos hecho esto varias veces. ¿Sí? ¿Cuál ejercicio es a la continuación? El de pies, rodillas, hombros, arriba. ¿De acuerdo? Alison, ayúdame contando, por favor, Ocaña. Prenda su micro. Ya. Listo, ya sabe cómo empezamos. Pies, rodillas, hombros, arriba, 1. Arriba es el conteo, Alison. ¿Listo? Vamos a hacer 15 tiempos. Ya. Dale. 1,
Pero tienes que ir diciendo pie, rodillas, arriba, Allison. Allá. Vamos. No es rodillas. Y pies, rodillas, rodillas, hombros. Rodillas, hombros, arriba. Exacto. Ya. Rodillas, hombros, arriba, uno. Dale. Rodillas. Desde los pies, hombros. Allison. No, es en los pies. Sí, es pies, rodillas, hombros, arriba, ¿de acuerdo? Ya. Dale, 15 tiempos. Pies, rodillas, hombro, arriba. Pies, rodillas, hombros, arriba. Dos. Dos. Pies, rodillas, hombros, arriba. Tres. Pies, rodillas, hombros, arriba. Cuatro. Pies, rodillas, hombros, arriba. Cinco. Pies, rodillas, hombros, arriba. Seis. Pies, rodillas, hombros, arriba. Siete. Pies, rodillas, hombros, arriba. Ocho. Pies, rodillas, hombros, arriba. Nueve. Pies, rodillas, hombros, arriba. Diez. Pies, rodillas, hombros, arriba. Doce. Once. Pies, rodillas, hombros, arriba. Trece. Pies, rodillas, hombros, arriba. Catorce. Pies, rodillas, hombro arriba, 15. Listo, afloje, tome aire, por favor. Tome aire, sí. Tome aire. Me ayuda contando Keila Mena, por favor, préndame su micro. Gracias, Allison. Vamos. Yes. Yes. 10 tiempos nomás, Ali, Keila. Yes. Dale. Pies, rodillas, hombros, arriba. Dos. Pies, rodillas, hombros, arriba. Tres. Pies, rodillas, hombros, arriba. Cuatro. Pies, rodillas, hombros, arriba. Cinco. Pies, rodillas, hombros, arriba. Seis. Pies, rodillas, hombros, arriba. Siete. Pies, rodillas, hombros, arriba. Ocho. Pies, rodillas, hombros, arriba. Nueve. Pies, rodillas, hombros, arriba. Diez. 15. Faltan, perdón, 10, sí, ¿verdad es? Aflojamos, aflojamos. Alondra Jacome, préndame su micro. 10 tiempos más, ¿de acuerdo? Ya. Dale. Ya. Pies, rodillas, hombro, arriba. Uno. Pies, rodillas, hombro, arriba. Dos. Pies, rodillas, hombro, arriba. Tres. Pies, rodillas, hombro, arriba. Cuatro. Pies, rodillas, hombro, arriba. Cinco. Tocando los pies, Gabriela. Pies, rodillas, hombro, arriba. Seis. Pies, rodillas, hombro, arriba. Siete. Pies, rodillas, hombros, arriba. Ocho. Pies, rodillas, hombro, arriba. Nueve. Pies, rodillas, hombro, arriba, 10. Gracias. Listo, chicos. Comenzamos, ¿de acuerdo? Vamos a estirar. Vamos lado izquierdo. Estire. Estire, estire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Cambiamos a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, vamos hacia el frente. Va a bajar con los pies juntos sin doblar la rodilla, chicos. Hasta donde usted pueda, baje. ¿Listos? Empezamos, dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Suba despacio. Arco atrás, hacemos el arco atrás hasta donde usted pueda bajar, ¿de acuerdo? ¿Listo? Baje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suba. Cógese la piernita. Atrás. Pierna atrás. Pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. Pierna izquierda. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, pierna al frente. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De acuerdo? Afloje. Estiramos el bracito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Bajamos la cabecita hacia su hombro derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo, chicos? Sí. Vamos a comenzar a tomar su bebida, su agua. Sí. Su botellita de agua. Comenzamos. El primer sorbo es pequeño. El segundo y el tercero ya es con normalidad, ¿de acuerdo? Paulatinamente con normalidad. ¿Sí? Tome su agüita, por favor, chicos. ¿Sí? Qué chévere trabajar con ustedes de esta manera. Por favor, para la próxima clase que tenemos, obviamente, el día martes, ¿no es cierto? Tenemos clase virtual. Pero también nosotros en el horario tenemos el día viernes de cuaderno virtual. ¿Sí? A usted, Hidalgo, préndame su micro, porfa. ¿Qué pasó, Luis? ¿Ya les mandé a hacer la consulta o no todavía? No. Bueno, entonces ya me pongo en contacto con ustedes la próxima clase de lo mismo. ¿Listo, chicos? Ha sido un gusto verles con ustedes. ¿Se quedan con el profe de la siguiente hora o le cierro la sesión, Marquito? No le escucho, Marquito.